su canal aún es popular. En el mismo podemos llegar a conocerla y, leyendo entre líneas, adivinar la tragedia que se cernía. Marilyn Martínez era una madre de 29 años, oriunda de Perú. Todo un ejemplo de superación personal. Era lo que podríamos llamar una mujer con algunos kilos de más. De hecho, 30 kilos de más, los cuales, en una actitud encomiable y digna de imitar, se dedicó a quitarse de encima haciendo dieta y fitness. De esta actividad tan saludable, logró adelgazar esos 30 mentados kilos. No solo eso, decidió abrir un canal en TikTok pasando consejos de fitness que tenían el sabor de quien habla con autoridad. Dado que Martínez era madre y dado que su canal de TikTok era principalmente de fitness, pasó a ser conocida como Fit Mommy. Por su traducción del inglés, la mamá fitness, convirtiéndose en una de las TikTokers más populares de su país. Hasta aquí, estamos ante una historia de superación y éxito tremendamente positiva. Historia que podemos ver reflejada en su espacio de la red social china, ya que este, cargado con toda la simpatía y consejos de Marilyn, permanece abierto. Pero también es posible notar la otra cara. Y es posible hacerlo en nada menos que varios de sus videos. Su marido, Alexander Israel Pinedo Barro, al convertirse su mujer en una criatura tan hermosa y deseable, comenzó a desarrollar celos enfermizos. De hecho, se volvió celoso, controlador y manipulador. Y según íntimos del matrimonio, la comenzó a maltratar e incluso la obligó a que lo incluyera en sus videos con la intención de marcar territorio. Dichos videos aún están en el canal. En ellos podemos apreciar a este hombre robusto apareciendo en escena sin decir palabra. Algunas veces evidentemente acomplejado por la actividad pública de su esposa. No solo eso, sino que conociendo el desenlace de esta historia, resulta perturbador ver cómo en uno de los videos Alexander simula golpearla. En otro de los videos, ella afirma como broma que Alexander dijo que iba a darle duro. Y es que, tal vez al verla bailar para una audiencia, sabiendo todo lo que no pocos hombres hacen en solitario mirando videos tan sensuales, o quizá fue tal vez leyendo los comentarios picantes que miles de hombres le hacían a su mujer, ocasionaron que Alexander estallase de celos. De hecho, el forense determinó que ella filmaba uno de sus videos cuando él la atacó. Primero la golpeó y finalmente terminó asestándole 30 puñaladas. Para que se hagan una idea de lo que son 30 puñaladas, imaginen que a una velocidad de una puñalada cada 2 segundos, Alexander Pinedo estuvo 1 minuto entero apuñalando a su esposa sin cesar. En el cuello, en los senos, en el estómago, en la espalda y en el rostro. Según la autopsia, prácticamente no dejó lugar del cuerpo de Fit Mommy sin acuchillar.
Lo que leeré a continuación son las palabras del mismísimo asesino luego de los hechos, literal y como salieron publicadas en la prensa. Cuando la maté, vi su hueso. Vi toda la sangre que salía y entonces dije, acá me toca a mí. Pero soy tan cobarde que no me pude suicidar. Lo más terrible de este caso no fue que todo quedara registrado por la cámara del celular de Marilyn, sino que la cámara en sí no fuese el único testigo del brutal asesinato. El hijo de ambos, en aquel entonces de solo 7 años de edad y cuyo nombre prefiero omitir, vio todo. A su propio padre apuñalando salvajemente a su madre. Testimonios posteriores de Alexander en la sala de interrogatorios de la policía indicarían que su propio hijo gritaba aterrorizado ante el dantesco espectáculo. Pero el niño no solo gritaba de horror, sino de miedo, dado que una vez que su papá sintió que ya había destrozado el cuerpo de la joven mujer lo suficiente como para morir, fijó su saña homicida en su propio hijo y pretendió atacarlo. No conforme con lo que había hecho a su mujer, también intentó matar a su hijo pequeño. Afortunadamente, el niño fue más ágil y escapó salvando su vida, pero llevándose encima un recuerdo inenarrable para el resto de su vida. Su padre, según vimos en la confesión, planeó suicidarse, pero no lo hizo por cobarde. Este hombre fue detenido y se le dieron 9 meses de prisión preventiva mientras el juicio seguía adelante. Pero la historia no termina acá. Por indignante que parezca, un juez determinó que al estar la mamá muerta y el padre preso, su custodia pasaría a sus abuelos paternos, es decir, a los padres y familiares del brutal homicida. Uno podría alegar que no son de la misma calaña, pero pasa que estos abuelos no tuvieron mejor idea que llevar al niño a vivir a la misma casa en la cual su madre fue salvajemente asesinada ante sus propios ojos. No conforme con esto, esos abuelos han comenzado una campaña para limpiar la imagen de Alexander, su hijo. Le comenzaron a hablar al niño de lo bueno que siempre había sido su padre con él, llegando a decirle que la madre era responsable de su monstruoso destino por exhibirse impúdicamente en TikTok. Quiero que por un momento se pongan en el lugar de un hijo, actualmente, a la fecha de subido este video, de 8 años, y se imaginen durmiendo en el mismo cuarto donde vieron a su madre morir bestialmente asesinada de 30 puñaladas. El mismo de donde salvó su vida por un pelo. Un juez no puede permitir que un niño que ha sido amenazado y que ha visto cómo su madre iba muriendo con 30 cuchilladas viva en la casa de la familia del agresor. Y es esta familia del asesino la que tiene que pasar una pensión alimenticia a la abuela materna porque ese muchachito no puede vivir ahí, señaló la abogada Rosario Sacieta en un reportaje del programa Día D en Perú. Increíblemente, el niño, testigo de todo, quedó a cargo de la familia del asesino, que según dicen, ha decidido volver a vivir al lugar de la tragedia. Es algo perturbador lo que tiene la señora también, de llevar a mi nieto a un sitio donde ha sucedido el crimen. ¿Para qué? Para mortificarlo psicológicamente. Su abuela pues dice, ellos siempre han estado felices, yo nunca los he escuchado pelear, no es lo que dice la señora, supuestamente. Y tiene que tener una buena imagen. ¿Cómo tener una buena imagen? Es
en el canal de TikTok de Marilyn, donde hasta el día de hoy se pueden ver repeticiones de ella haciendo fitness, posando junto a la bestia y a veces compartiendo videos con su hijo, apareció un mensaje escrito presuntamente por uno de los familiares de Marilyn. En el mismo, esta persona advertía que tiene acceso a la cuenta de TikTok y que, de no revocarse la custodia del pequeño a la familia del asesino, publicará el video del brutal homicidio que quedó registrado, pues, no olviden, ocurrió mientras Fit Mom grababa. El comentario en cuestión fue borrado prontamente por los moderadores de la red social china, posiblemente por haber sido reportado. Pero el rumor corrió como pólvora. El morbo de la gente ha hecho que las visitas al canal se disparen exponencialmente ante la perspectiva de ver su sangriento homicidio. Fue realmente un familiar de la TikToker quien posteó este comentario. ¿Estará dispuesto a publicar semejante atrocidad en un deseo de mostrarle al mundo la brutalidad descarnada del monstruo cuya imagen intentan limpiar hoy? Existen pocos canales en la red más perturbadores que el de Fit Mommy. Lo único que hay que hacer para comprenderlo es conocer la historia. Otro episodio negro de Internet. Más precisamente, de TikTok. Si el video te gustó, te pediría que por favor le dieras pulgar arriba y, muy importante, que actives la campanita para estar al tanto de mis nuevos videos. Por favor, recuerda, a YouTube este tipo de contenido no le gusta, por lo cual no vas a recibir notificaciones de este canal en la página principal. La ambientación musical ha sido cortesía de Emanuel Alejandro Costilla. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.